ubicación geográfica. El pueblo Cayubaba se encuentra ubicado en el municipio de Exaltación, según la sección municipal de la provincia de Yacuma, en el departamento del Beni. Se sitúa en la parte norte de la provincia y del departamento. Se encuentra a una distancia aproximada de 62 kilómetros de Santa Ana del Yacuma, capital de la primera sección de la provincia. En la actualidad, depende administrativamente de la segunda sección municipal de Exaltación de la Santa Cruz. La mayoría de las comunidades indígenas están dentro de su jurisdicción. El pueblo Cayubaba actualmente se encuentra asentado en 31 comunidades que se ubican dentro del área de ocupación tradicional. Buenos días, mi nombre es Sadia Toyay Vaca. Estamos realizando nosotros acá estamos haciendo el tamal. Esa es nuestra costumbre, nosotros nos nutrimos con este alimento de acá que es muy, muy tradicional de nosotros, es muy sustentable para nuestra vida cotidiana. Ya nosotros estamos en la nación Cayubaba, subcentral Cayubaba. Y este trabajo, esta actividad que estamos realizando hoy, también lo realizan en diferentes pueblos, en diferentes naciones. Es muy conocido, es costumbre de nosotros y es un alimento tan lindo. Este pueblo, esta nación Cayubaba, siempre ha sido, hablamos de 20 años atrás, nosotros éramos subestimados, éramos humillados porque inclusive cuando apareció la marcha del 90 ya desde ahí empezó a tener derechos los pueblos cuando ya apareció la nueva ley, entonces nosotros ya fuimos más reconocidos, más respetados. Ahora nos identificamos como indígenas que somos, lo real. Estamos viviendo ya una vida mejor a la de 20 años atrás. Titulada tiene más de 300.000 hectáreas. Y con esas más de 300.000 hectáreas, nuestros hermanos indígenas, nosotros como indígenas, estamos siendo beneficiados, estamos siendo ya garantizados, porque inclusive a base del expresidente Evo Morales, nos quiso rehabilitar nuestra pobreza, nuestra escasez, porque él, por medio de su gobierno, nos apoyó en la ganadería, los que tenían, y cuando vino la inundación del 2014, favoreció, les devolvió para los hermanos bolivianos, nuestros hermanos indígenas, desde la TCO Cayubaba, de la Nación Indígena Cayubaba, yo que he venido viviendo, soy nacido acá, soy de aquí, de esta tierra oriunda, decirle a nuestros hermanos indígenas que tengan, que sigan viviendo ese coraje que lo han tenido, de brazo a brazo, siguiendo siempre firme, porque la lucha continúa. Por eso le digo a nuestros hermanos indígenas de Bolivia que sigan adelante con ese pecho altivo, con esa fuerza, con esa energía, siempre pensando en el futuro también de nuestra Bolivia querida. Idioma. El idioma en este pueblo es el Cayubaba, cuyo origen es el Arawak. Comunidad y sociedad. Historia. Los Cayubabas vivían en las sabanas al oeste del Mamoré y al norte del Yacuma. De acuerdo al relato de los mismos pobladores, se sabe de la existencia de grupos Cayubabas al oeste y al norte del lago Rogaguado, y principalmente a las orillas del río Mamoré y también del río Iruyanes. En el año 1693, el padre Agustín Zapata visitó las aldeas canichanas sobre el río Mamoré, donde se le dijo que había mucha gente río abajo llamada Cayubaba, gobernadas por un jefe barbudo llamado Paititi. La gente Cayubaba vestía plumaje y mantas. Un gran fuego ardía noche y día. Se sacrificaban ciervos, conejos y aves. Se los denominó como chunchus, o un pueblo bárbaro que vivía en las riberas del río Madre de Dios.
nombre es Renato Asiama Carballo, soy nativo de esta nación cayubaba. Nací el 3 de febrero del año 1966. Mi papá, Tiburcio Asiama Atoyay, y mi mamá, Rosa Carballo Navala. Mi papá fue nacido en 1913. Desde que él enteró 30 años, el juez Cacique, que era la organización indígena como autoridad de la nación cayubaba en ese entonces, él fue 30 años Cacique. Él utilizó la autoridad de la nación indígena. En 1600 recién fueron visitados la nación cayubaba por algunos escritores que están acá en la historia, ¿no? Han dejado su conocimiento. Y de ahí yo he tratado de mantener la información y cruzar información con relación a la vivencia misma. 12.000 cayubabas existíamos divididos en 8 aldeas, en varios lugares. Estaban aquí en Saltación, en el Cerro de la Cruz, en San Carlos, habían en Yachaja, habían varios lugares donde estaban los cayubabas. Luego de una fuerte epidemia los azotó y se reducieron y lograron reunirse aquí donde estamos viviendo ahora. De todas maneras empezamos el saneamiento. Y como resultado nosotros hicimos varios estudios, vinieron los ya profesionales para poder ver la capacidad de territorio que necesitábamos como cayubaba. Se hizo un censo, un estudio de caracterización preliminar, luego hubo un amojonamiento y todos esos estudios arrojaron que nosotros como cayubaba necesitábamos 551.000 hectáreas de territorio. Y ya, bueno, conseguimos el apoyo extranjero que querían que nosotros saneemos nuestro territorio. Invirtieron en nosotros, dieron a Bolivia recursos para poder hacer el saneamiento. Acá como cayubaba nosotros tenemos diferentes culturas a los otros pueblos indígenas. Y aparte de eso, que como cayubaba somos únicos. No hay que se parece nuestra lengua a otro pueblo. Es bien, bien marcado el idioma cayubaba. Era organizado pues como un cacique. Esa era la máxima autoridad, el cacique. En idioma se llama un patesté, un taita. Yo creo que el que era más inteligente, tenía más capacidad, porque no se dominaba con fuerza ni con huaca. Dentro de la nación indígena era con carácter, ¿no? Con palabra, con voluntad, con inteligencia, para poder marcar el mandato del cacique. Bueno, nosotros acá pues tenemos hartísima música nativa de este pueblo. Que hay tres fiestas bien notorias en el año en nuestra nación cayubaba. Está la Navidad, que todas las fiestas navideñas, está la Semana Santa y está la fiesta patronal del pueblo. Esas son las tres grandes fiestas que tenemos en el año en nuestra nación. No hace mucho, ya el 14 de septiembre, en conmemoración de la exaltación de la Santa Cruz, esa es la patrona de nuestra nación, ¿no? Entonces, hay su música, tiene sus toques especiales para esos días.
cosmovisión y organización social ancestral. Cuentan los más viejos que el pueblo Cayubaba contaba con 7 parcialidades o grupos. Estos grupos vivían en pequeñas aldeas, cada una dirigida por un jefe, y se recuerda por lo menos a los caciques Paititi, Acuraza, Montenegro y Amabeja, que tuvieron un liderazgo que articulaba a varias zonas y poblaciones cayubabas. El rol de los jefes se limitaba a convencer más que a controlar. También se hablaba de un ser protector llamado Idaspa, que significa canoa, y un genio maléxico llamado Mahañe, que significa maneche, el cual es un animal muy feo por su canto y la gente se asustaba. Estos seres y muchos otros protegen a los seres vivos como el pescado, Jono, que tiene sus dominios en el lago Rogaguado, Orilleres. Sus principales actividades eran la agricultura, la pesca, la caza y la fabricación de artesanías. Sin embargo, se destaca a los Cayubaba como hombres remeros, guerreros y temidos por el resto de los pueblos indígenas. Estamos aquí en la Laguna La Madre, La Cruz. Mi nombre es Pastor Asiama Carballo, maestro de la Unidad Educativa José Mac Paredes. En primer lugar, estamos con los jóvenes estudiantes mostrando una danza autóctona que refleja siempre todas las naciones indígenas, como la nación Cayubaba, se llama el machetero. Cada uno de los ritmos tiene sus diferentes bailes y coreografías correspondientes a ellos. Esta danza, por ejemplo, es la que refleja a cada uno de las identidades culturales de los pueblos. ¿No? Estamos aquí nuevamente en La Madre, La Laguna, que es una parte cultural donde se realizan actividades tanto deportivas como culturales y religiosas aquí en nuestra nación Cayubaba. La danza con respecto a los macheteros es una de las primeras danzas de los pueblos. Luego tenemos otras que sobresalen también en nuestra nación, como es la Plaza Plaza, otra que se baila en fiestas navideñas, como es el macheterito, que también, y siempre se muestra pues lo mejor de los pueblos. Uno de recuperar pues la lengua originaria es el punto principal para nosotros, ya que se está de distinción de rescate, pero de todas maneras estamos nosotros a la predisposición, ¿no?, de tratar de mostrar lo bueno, de rescatar nuestra propia cultura, nuestra propia lengua originaria, ya que para nosotros como Cayubaba es muy importante en ese aspecto. Mi pere, jereni, yo indero Cayubaba. Ijime taraomo, chadai, fiesta grande, paichu. Bueno, lo que le dije es, buenos días, pueblo de la conquista. Bienvenido a nuestro pueblo. Mi nombre es Juana Erika. Es importante saber nuestra lengua antigua. Si ya muy bien no se practica, nosotros como jóvenes deberíamos de buscar eso. Cómo aprender debería interesarnos mucho, porque las personas del pueblo antigua, como se dicen, no van a estar para siempre. Entonces nosotros como jóvenes deberíamos de preocuparnos en rescatar esas pocas enseñanzas que están quedando. Y es muy importante, porque si salimos a otro lugar fuera de nuestro pueblo, nos llegaran a preguntar, nosotros sin miedo podemos decir que representamos a Cayubaba y poder enseñarle un poco de lo que hemos aprendido o de lo que nos han enseñado nuestro abuelo, padre, como Cayubaba. Fiestas y celebraciones. La festividad más importante que celebra el pueblo Cayubaba es la de Santa Cruz, que se festeja cada 14 de septiembre en honor a la fundación de Exaltación por el padre Antonio Garriga. La danza del machetero es una expresión que representa a los hombres que ayudaron y cuidaron al rey del mundo, el niño Jesús, con un ritmo cadencioso que va de derecha a izquierda.
La vuelta que realizan significa el acto en que los hombres daban la vuelta hacia atrás para invitar a los fugitivos a continuar con el viaje. Cuando levantan el machete, recuerdan el momento cuando llamaban para continuar la caminata. La danza del machetero es una danza religiosa, pero que también tiene otras significancias para los indígenas Cayubaba, ya que su plumaje está directamente relacionado a una forma de calendario que guía sus formas tradicionales de organizar a su pueblo. Bueno, mi nombre es Darwin Vaca Hasiyama, soy nativo de aquí de la nación Cayubaba, ¿no? Y en los tiempos de antes, como decía, la festividad ha cambiado, ¿no? Un poco por motivo de que más antes existían los, como se dicen, los nativos hablantes de nuestra lengua Cayubaba, ¿no? Con los taitas, con las personas hablantes de nuestro pueblo. Y bueno, pues, ¿no? Con el tiempo se ha ido cambiando a motivo de que nuestra gente, nuestros ancianos, nuestra gente nativa de nuestro pueblo, se nos han ido muriendo, pues se ha ido perdiendo nuestra lengua. Y bueno, pues nuestra festividad, vamos a decir, no ha perdido nada. Todas las festividades, que es el 14 de septiembre, la fiesta patronal de nuestra nación Cayubaba, se sigue realizando, festejando como era nomás, con sus danzas. Y bueno, todo lo que se realiza, ¿no?, en nuestra fiesta patronal, se sigue nomás, no se ha cambiado nada. Se sigue festejando nomás nuestra fiesta. Así otras fiestas religiosas también, como es la Navidad, también se sigue festejando. Claro, se ha cambiado un poco, ¿no? Como era más antes, ya no es igual, pero se sigue festejando las festividades de nuestro pueblo, como también el 6 de enero, los Santos Reyes. Y bueno, pues, ¿no?, esa fiesta de nuestro pueblo se sigue festejando. Bueno, más antes, ellos con su creencia, ¿no?, de la gente, se civilizó, ¿no?, por la historia, por desde nuestro pueblo, el que vino a fue el padre Garriga, el que, como se dice, civilizó la gente, y desde ahí, pues, ¿no?, la gente empezó a creer, ¿no?, a creer en nuestra religión. Y bueno, pues más antes, según las historias, el que dirigía acá nuestro pueblo era el cacique. Él era como un alcalde, vamos a decir, ¿no?, aquí ahorita. Él era el que mandaba, él era el que... A él se le cumplía, ¿no?, todas las cosas que tenía que hacer. Bueno, la verdad no es lamentable, ¿no?, nuestra lengua que se esté perdiendo, pero gracias ahorita a este instituto que está presente, pues bueno, que son ellos que están promoviendo, ¿no?, nuestra lengua por medio de ellos. Se están enseñando precisamente a los estudiantes, ¿no?, y bueno, pues a todas las personas que somos Cayubaba, pues no tratemos de apoyarlos a ellos, que son los que están viendo y revalorizando, ¿no?, nuestra lengua. Hola.
mira sache china vare es un meme caje chicha te vaya canana y va a Normas y valores. Las principales normas y valores del pueblo cayubaba se basan en hacer cumplir las determinaciones emitidas en el cabildo indígena, tomando en cuenta las tradiciones y costumbres del pueblo, siendo uno de los valores principales la administración de justicia. Antes de las misiones, el pueblo indígena cayubaba estaba constituido por mitos y cuentos, cuya reflexión cargaba un régimen de castigo a las malas conductas protagonizada por los individuos de su sociedad. Posteriormente, con las misiones, fueron cambiando las costumbres. Las normas religiosas establecieron un nuevo concepto de transgresión, transformando la vida social de la misión y de los indígenas cayubaba, siendo que aún se respetaba mucho la palabra de los más viejos como portadores de autoridad dentro de la comunidad. Otro valor fundamental es la solidaridad. En las comunidades aún se ven manifestaciones de solidaridad, porque funciona el trueque. De la misma manera, cuando un comerciante llega a la comunidad, es para cambiar artículos de primera necesidad por productos agrícolas que ellos producen, como ser canoas, remos, tocos, cabos de herramienta, batidores y otros. Me llamo Francisco Aviriri Ayuropa, nativo de aquí de Saltación. Yo los saludo en el idioma Toría Paira Jaimabo. Paira Jaimabo, dice, contesta, responde, que ya sabe, ¿no? Así es. Ahora ya yo le Paichó, Paichú Mabo, yo le agradezco. Paichú Mabo, Paira Ja, le digo, que está bien lo que está haciendo, lo que me está haciendo, digamos. Paichú Jare, le digo que ya me siento bien, tranquilo y contento. Doría Paira Jaimabo, mi Paira Jaere, Paichú Jare, Paichú Mabo, Paichú Areani, Chiromiji. Y yo le digo gracias, amigo, que ha venido a mi pueblo. Mi madre, mi padre, ellos hablaban, ellos eran hablantes de ese idioma. Entonces yo lo escuché, y ya yo, como unos muchachos, dicen, ¿y qué quiere decir eso, mami? ¿Qué quiere decir eso, papá? Y ellos, algunas partes, ellos me decían, me explicaban. Para llamar así, o llega un amigo, él llega, buenas tardes, si él sabe hablar el idioma, das tarde, paira, paira. Adobarele, se ha comido. Yeari, dice, y esperi, no ha comido nada. Entonces, aviruja arena y pañañí, churuyale, se sienta a comer. Ahora ya nosotros en la casa, ahí en la mesa, sentados, ya miramos nosotros qué es lo que falta. El agua, tenemos la chicha, el chivé. Entonces lo pedimos ahí en la mesa. Pues yo cheré que iskita, que era boquiñandi y cocina, le decimos. Todo eso así, si es para. Pues yo cheré que iba iski, es la chicha, que era boquiñandi y cocina. La otra. Pues yo cheré que iba iski, inaspu, el chivé, que era boquiñandi y cocina. Todo así era, se llama. Bueno, había otra. Para traer, dice. Pues yo cheré, dice. Da traer. Eso yo lo sé. Ahora yo estoy comiendo ya y no tengo cuchara. ¿Por qué quiere que ir a jaspa? Llama y come. Quiere decir que si yo no tenía cuchara, yo le hablo a mi hija que me traiga una cuchara para comer. Esa virgen, digamos, nosotros lo veneramos, lo buscamos, lo tenemos, porque también
uno tiene, digamos, tenemos fe, ¿no? No todos somos así, religiosos, católicos. Algunos son católicos, pero no son de verdad religiosos, son nomás así por ahí. Entonces, nosotros, yo al menos, que yo soy a fondo de esas cosas, yo mismo y yo trabajo en la iglesia, yo me siento de que me realce esas cosas de creencia, de la fe. Paichu do vaspa, gracias a Dios. Paichu mabo, paichu teste, decimos para las mujeres, teste las mujeres. Y mabo nosotros los hombres. Paichu y teste, ira miji, pachuca y quiro miji y namosto. Paijare y Chahe, Karachá y Aramiji, Peixú, Mabo. Del hombre con la naturaleza. Los Cayubaba vivían en armonía con la naturaleza. Durante toda la vida han mantenido contacto y relación con la madre naturaleza, que encierra el suelo, la flora, fauna, hídricos, minerales, aire, universo y espíritus. El mundo estaba poblado de espíritus, con los que los ancianos tenían establecido contacto y relación, con ellos y con los palos, duendes y otros amigos. El imaginario de ellos mismos les ayuda en su relación con la naturaleza. Por eso, los Cayubaba respetamos al bosque, animales, agua y clima. El supuesto invisible ayuda a su relación con la naturaleza. Estas tradiciones y leyendas son igual transmitidas a las nuevas generaciones a través de los nidos bilingüe que implementa el ILC Cayubaba. Muy buenos días. Doria Pairajá. Bairi, Dachoasi, Chiromiji, Peche, Mitorene. Tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Israel Atoyay Oliva. Actualmente estoy como técnico del Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Cayubaba. Soy responsable de la Unidad de Desarrollo Lingüístico y Cultural del ILC Cayubaba. Ahí estamos, lo que estamos trabajando ahora es la implementación de nidos bilingües. En este caso se ha implementado el nido bilingüe comunitario en la comunidad indígena Bocorondo el año 2019. El tema de los nidos bilingües consiste en reunir niños de 0 a 4 años, 5 años, 6 años, para que ellos conozcan y se transmita esos saberes y conocimientos de las personas mayores, en este caso de sus abuelos, de sus mamás, todo lo que es el tema de lengua, cultura y así, para que ellos vayan aprendiendo desde cero, desde lo que es el tema de los saludos, los números, los animales que tenemos acá en nuestra región. Una de las estrategias que se ha venido utilizando es la creación en sí de estos nidos, ya que con el sabio que se va a la comunidad, porque tenemos pocos sabios ya acá hablantes, pero sí está presente el sabio Francisco Aviriri, con él estuvimos trabajando, estamos trabajando con él, nos los llevamos a la comunidad, él desde empieza a transmitir la lengua desde lo que es la casa, por ejemplo. Para en un almuerzo falta agua y el niño, el papá lo manda al niño, digamos, a traer agua y le dice, chiromiji, pocherere ikita, anda a traerme agua, digamos, ¿no ves? Así de la tinaja, de donde tenga que traer. Entonces decimos, para decir buen día, cuando nos levantamos de dormir, saludamos al papá, Doria Apa, ¿no? Sí, muy bien. Y llegamos a la escuela Doria Bairi, ¿no? Sí.
A ver, repetimos. Bairi. ¿No? Si es profesor, hombre, Bairi. Si es mujer, Ibairi, ¿no? ¿Cierto? Bachacapaeme, yo soy Ana Tuyay Padilla. Yo soy una estudiante de aquí de Exaltación y estudio en el Instituto de Lengua y Cultura. Algunas palabritas sí me he aprendido. Karata, mitia, cura, pachada, meidaru. Karatariru, mitiariru, cura, pariru. Buenos días, Estoria. Datare, buenas tardes. De noche es buenas noches. A todos los que me ven a través de las cámaras, yo le mando un saludo de Exaltación de la Santa Cruz de Cayubaba. Gracias. Cosmos y pensamiento. Los Cayubabas transmitían su conocimiento a personas que ellos consideraban muy confiables. Estos secretos eran como el entierro de sus riquezas, secretos para curar enfermedades, y los conocimientos generales que sí se podían transmitir eran respecto al trabajo y los designios de la naturaleza. Los Cayubabas creían en los sueños como una manifestación de buena suerte, como también de mala suerte. Soñar con mucha fruta madura significa que habrá mucha suerte. Es de buena suerte soñar con un caimán, y la prosperidad llegará al hogar y si es que se sueña barriendo la casa. Otro aspecto importante de la cultura cayubaba es la alfarería y la artesanía, que es transmitida de generación en generación. En la actualidad, hay muy poca gente que practica la alfarería, siendo que la alfarería es una práctica tradicional. Contenta porque ha venido aquí a mi casa. Entonces yo aquí estamos en Exaltación. Este trabajo que se hace aquí, la alfarería, es aquí en Exaltación, digamos que le dicen Cayubaba. O sea, aquí está este trabajo se hace, hace 30 años que yo trabajo esto. Esto yo lo aprendí de mi abuelita. Mi abuelita hacía, mi mamá, mi tía, y yo de ellos aprendí. Y con este trabajo, yo siento que este trabajo da, ¿no? para trabajar, para hacer, para que así mismo en el pueblo se consuma todo este trabajo que hay, por decir, las tinajas, el tiesto que se tuesta, chivés igual, para tostar café. Y se hace diferentes trabajos, ¿no? Diferentes cosas. Por decir, también el florero, el macetero, las tinas así grandes, hormas para hervir caldo de caña. Tantas cosas que hay para hacer. La tinaja es útil en vez de los freezer, que a veces la enfermedad no ve por el frío. Entonces, la gente consume agua de tinaja, no es tan fría ni muy caliente también, pero es bien normal. Entonces, por eso las tinajas son bien buscadas. Este material es bien buscado porque si uno es activa, hace de tantas cosas. Se puede hacer de todas formas, todos dibujos. De todo lo que uno quiera, esto se hace. La tierra se muele por decir el aire ahí, con esa piedra uno tiene que moler
tiene que cernir, allá están los letes de los trabajos, sedazos que le dicen. Con urupé se cierne la tierra, el sedazo se ocupa para cernir la bosta, para que salga bien menudo. Entonces uno tiene que, por decir como la tierra con la arena con el cemento. La arena con el cemento uno lo mezcla, ¿no? Esto es dos arrobas de tierra, una arroba de bosta, para que así mismo salga el material, las tinajas bien, bien finitas. Pedirle aquí a todo Bolivia, ¿no? Que me están escuchando, que es aquí en Exaltación, como se dice, hay harto, o sea, de algún trabajo que quieran de esta artesanía que se puede hacer, por decir, por pedido, que si quieren algún trabajo se le puede hacer. Lengua. Hoy la nación cayubaba reivindica su derecho a la tierra y territorio y sobre todo a la educación bilingüe que pueda permitir preservar la lengua y la cultura ancestral de su pueblo. Es en esa línea que el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas está trabajando a través del ILC Cayubaba para consolidar, fortalecer y revalorizar la lengua y la cultura ancestral cayubaba, buscando la implementación de la currícula regionalizada de su territorio, poniendo en marcha los nidos bilingües, talleres de enseñanza de la lengua cayubaba y, sobre todo, la producción de material que muestre y revaloriza la cultura ancestral de su pueblo. Mi nombre es Wilfredo Nauro Méndez, soy profesor nativo, originario de esta prestigiosa tierra, Cayubaba. Muy bien, indicarles a todo el país, ¿verdad?, que va a ser digno de saber que Exaltación fue parte y cuna del nacimiento del prestigioso departamento del Beni. Exaltación es tan rico en cultura que nos place presentar prácticamente esta prestigiosa danza titulada El Paseo de la Retreta, puesto que la retreta antiguamente lo manejaba únicamente el líder cacique de este pueblo, que también era llamado Taita. El Taita o cacique únicamente era el responsable de tocar o de pasear en la retreta, con la retreta, puesto que la retreta era un toque que practicaban los cayubabas después de un triunfo, de una lucha, puesto que este pueblo fue totalmente guerrero. Y después de esa lucha tocaban la retreta en señal de retirada con un feliz triunfo para reunirse nuevamente a su lugar de concentración. Esta es la danza paseo titulada La Retreta. Vuelvo a reiterar que después de cada triunfo que tenían con la etnias vecinas, eran nuevamente, se constituían a su lugar de origen, dando así el cacique el tiro de gracia con el agradecimiento a todos por el prestigioso triunfo, porque nunca Exaltación se vio apabullado por otras tribus. Creo que es totalmente importante porque, puesto que nuestra cultura, ¿verdad?, está un poco perdiendo su origen, pero creo que a partir de aquí vamos a tener que trabajar todos, tanto profesores, autoridades, el pueblo en general, para sacar adelante y revitalizar, ¿verdad?, estas prestigiosas danzas culturales que tenemos como señal genuina de la naciente de este prestigioso pueblo cayubaba.
Es así que tanto ahora profesores, reitero, y autoridades, pues estamos en la obligación nuevamente de darle nuevamente el puntapié a esta prestigiosa danza y, por qué no decir, para que el pueblo tenga su reconocimiento a nivel nacional. Pues indicarle que el trabajo que vienen haciendo, aun si todavía no se ve su parte o su potencial, pero creo que esto no es de la noche a la mañana. Tiene que durar un tiempo para que ir avanzando. Pues cuando se avanza lento, se llega muy lejos. Entonces, al instituto, que pues tome más en serio esta situación, a las autoridades, pues creo que la negativa de algún rato de eso, que vaya a haber una autoridad que niegue el apoyo cultural a la educación, creo que también está un poquito tratando de postergar el atraso. Pero creo que sí, las autoridades que están en este momento le están poniendo el hombro y eso da ganas de seguir trabajando. Turina Guare, es un meme cajechicha. Turina Mamira San.